on the far side of the galaxy, inside a frozen nebula. A new form of crystalline raw matter revealed itself to the human eye. This cryomatter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryomatter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryomatter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryomatter was unleashed into our universe. Muy buenas, soy Zon PJ. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Vamos a empezar. Bueno, primero, esta mañana no he podido hacer, como habéis visto, si estáis atentos, nada de trabajo. Ahora no sé el tiempo del que dispongo realmente. Además, encima vamos a ser interrumpidos porque viene una persona por aquí para unas cosas que me tiene detrás de mi madre para que se las dé novio luego, típico recado materno. Y nada, entre una cosa y otra no es el tiempo que estaré, pero bueno. Esta mañana me ha sido imposible, completamente imposible, es lo típico que estás. Si me ponía, estaba a punto de hacer una cosa, que como expliqué el otro día, maquetar tiene mucho con el ritmo. Ya estaba maquetando un tipo de páginas, me quedaban cuatro spreads dobles para acabar. Y estaba yendo a un ritmo ya de unas 20 minutos por spread, que es lento, pero es que es muy complicado lo que estaba haciendo. Y claro, era, tengo que parar ahora para emitir y perder todo este ritmo que tengo. Digo, no, continúo y así, entre que voy a comer y tal, he acabado comiendo mucho más tarde de la hora que suelo acabar, pero así he podido hacer todos esos sprays y ya he acabado con eso, lo que queda es todo bastante más normal. Bueno, aún han quedado unas cosas complicadas, pero bastante más normal. Me he quitado casi lo más complicado de esa maquetación de encima, a nivel de tipos de diseños. Y bueno, no he podido emitir esta mañana, pero digo, por lo menos ahora. Muy buenas tardes, Darles. Por lo menos ahora puedo hacer un rato, que si hago una hora, mejor que dos. O sea, si hago una hora, mejor que ninguna, y dos, mejor que una. Estoy. Eso sí, con el calor que hace aquí y tal, y que soy un poco tocado, pues.
Me he rapado también, tengo un poco de frío siempre el día que me rapo, ¿eh? Hostia, me están dando aquí avisos. Ah, vale, que está salida la nueva versión de Linux Mint. 6 de 7, 12.50. No se encuentra. Es que me está diciendo que no se encuentra una cosa de OBS. Pero yo estoy viéndome emitir. ¿Me oís bien, no? ¿Me oyes bien? De OBS. Sí, sí que hay. ¿Se oye bien? Vale, pues. ¿Se oye la música, a lo mejor? Whatever, lo que sea, no será tan gordo. A ver, bueno, no sé si has visto Darleth, el último. Estás tú ahí, te comento a ti. Lo último que he estado haciendo. Es, tengo ya aquí unos cuantos implantes hechos. La verdad que. Te comento cómo está llegando. Exacto, esto es lo primero que tenía que hacer. Lo bueno es dejarse esta clase de notas. Soy un fumer y si no me olvido. Yo entro con una idea que he pensado mientras está en la ducha. Voy a hacer este implante tal, a lo mejor me voy a ir. ¿Sabes? Pues... Vale, entonces es revisar los que van a tener una presión más potente en los implantes militares. Hay unos cuantos. La arma a distancia no era. Brazos reforzados. Este podía llegar a tener hasta dureza más 3, si no me equivoco. Aquí. No, no, mierda. Aquí, estoy tonto. No, 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 esto es en las reglas de diseño. Vale. Me he dicho que se llama... Claro, de dureza más 1 resistente. No, el... Armadura no, que es el tal. Dureza, aquí está. Vale, puede comprarse 3 veces. Y según yo he indicado aquí, se puede 2. Vale, este es uno de los que puede llegar a 3. Dermoplacas, este es cuarto, es lo mismo. Vale. Descarga eléctrica superior, quería poner también. Tengo que quitar de ahí el cortocircuito. Pero bueno, es. Vale. Epa. Ahí, termoplacas 3. Una vez más, esto es lo que hay que cambiar. Bueno, esto es el de... Claro, esto es el de combate normal. No voy a hacerlo aquí, voy a ponerlo en el avanzado. En este, los militares de combate. Que por cierto, antes no voy a incluir aquí. Vale, estos son 4. Uy. Tengo y además la, llevo todo el día maquetando y tengo este brazo y esta muñeca. Uf. Voy a enseñar aquí lo que he cambiado. Eso para dejarme claro que tengo que mirar de cambiarlo o no. Porque la idea es que aquí es que pueden tener más, pero a lo mejor es más caro. Hostia, no estoy. Joder, en serio, estoy completamente fuera de juego. Creía que estaba mostrándolo, te lo digo en serio, ¿eh? Estaba convencido de que había pasado de ahí y estaba mostrándolo. Joder. Uf, qué mal. Es que qué mal.
Esto es lo que pasa por no, por currar mucho, no hacer siesta, comer una hora y media después de la hora que tienes que comer. Completamente fuera de sitio estoy. Pero bueno, esto es lo que he hecho: ciberbrazos, ciberpiernas, implantes cerebrales. Lo que estoy haciendo es seleccionar los implantes que veo que tiene una, pueden tener una versión superior de combate, y estoy poniéndomelos en lugar y marcándome el, los cambios que... O sea, esto lo he cambiado de 2 a 3 y me dejo marcado el rojo porque también esto tendría que cambiarlo. Esto debería ser 3000. Voy a ponerlo ya. Esto debería ser 3000. No, por ejemplo, y esto, descarga eléctrica. Este es que no sé si ponerle más daño o poner descarga eléctrica. Vale, sí, ya sé lo que voy a hacer aquí. Aquí voy a poner una modificación. Aquí otros con modificación que hagan daño. Sí. A distancia. No hay ninguno que sea... Vale, pues me quedo entonces. Esto va todo en rojo, porque esto es lo que estoy poniendo, modificando. Se puede aumentar el daño a 3d6 por 2 puntos de tensión adicional, y 6.000 dólares más, porque estos son 6.000, no son 5.000, que esto es lo otro que cambio en estos. Los implantes de combate, militares de combate, son ilegales si no tienes un permiso, que es una cosa que tendría que hacer una ventaja, una desventaja, alguna cosa para representar eso, o simplemente que sea parte del trasfondo del personaje, o requiere una, tienes que tener una serie de posibles desventajas para poder considerarse que tienes ese permiso, o sea, permiso porque has sido militar, te lo han implantado y sigues trabajando como militar, o has sido militar, te lo han implantado y te has retirado y es lo que has implantado, no te pueden quitar y lo tienes ahí, ¿eh? Es que eso puede pasar, creo yo. Entonces, o no, depende, o te has fugado con el combate, con el implante, y es ilegal que lo tengas. La cuestión está en que si no eres un militar no puedes tener estos implantes. Son más caros económicamente, pero son todos, pueden ser más chollo, pueden ser más chollo. Esto, en general, ahora que me fijo en lo que es, no es pregunta interrogación, esto es no mía, se va al otro lado y no me interesa ahora, que luego así ya me doy cuenta de la nota. Vale, vale, más cosas, escala eléctrica, filo retráctil, es que está el espada, las garras y el filo retráctil, están los dos. No, es que estas dos simplemente lo que deberían estar es aquí. No tiene modificaciones, las pongo aquí para que... Esto de nuevo es una nota para mí. Como es algo que no tengo claro, lo voy a dejar ahí por ahora como posibilidad, y si es el caso ya cuando lo revise eso,
Porque primero quiero tener todos los otros implantes hechos, ver todos los que, a medida que voy haciendo implantes, esto sirve, pero me he dado cuenta después, ¿no? Que tendría que haber hecho esto en el principio. ¿Este sirve como un implante militar? Sí, lo copio ahí. Este no, lo dejo. Entonces, cuando tenga una lista, veré los, digo, pues esto, hay demasiado escrito, tal, ¿sabes? Es un poco el concepto. Los que es que modifico de cada uno y tal, ¿no? Pero, claro, primero quería hacer los de todo esto que está hecho. Las dermoplacas, esto ya está, es lo mismo, debería ser otro cuerpo. Vale. Están las garras, sí, a ver, y eso están estas. Es que pff, el problema es que hay garras para manos y garras para piernas, y, pero realmente es poner unas, ya vale. A lo mejor me pongo una nota tal, piernas reforzadas, esto es lo mismo de. Es que estos dos también son muy de que estén ahí. Y este se puede adquirir tres veces además. Que no se puede poner tres veces. Paso. El dado de carrera, vale, son dos, el paso más dos, el dado de carrera uno y el de dado. Da este. ¿Eh? Y este que tengo hecho, porque da algo distinto de lo que da aquí. No, es que refuerzo las piernas, esas son. No se puede comprar. Dos veces. No, no, esto está mal. Da, paso dos. No. Vale, eso ya de las reglas. Descuidas, cada instalación adicional de este implante. ¿Por qué tengo esto? ¿De dónde sale esto? Vale, de aquí no es. A ver. ¿Dónde está esto aquí? Vale, perdona. Vale. Esto va a estar. Aquí. Exacto, y aquí es donde sale. No, ah, no, hostia, no, tampoco me sale. Mula de carga, talento de combate, misión, habilidad, comunicador. Ah, pues no. ¿De dónde ha salido lo de que aumento la distancia de paso en uno? ¿Por qué lo he puesto aquí? A ver. Lo de saltar, estoy buscando saltar. Correr. Terreno difícil, peligros, movimiento. ¿Dónde está el salto? Genial. Saltar, aquí, hostia. Un paso de 2 metros en horizontal. Un paso. 2 metros en horizontal. O medio paso, 1 metro en vertical. Yo no me doy 2 pasos, pero no sé lo que está. Vale, entonces no tiene sentido esto. Aquí no está. No entiendo por qué lo tengo aquí. No sé de dónde ha salido eso, ¿eh? También aumenta su distancia de salto en un paso. Ah, ya sé dónde. El de. Habrá salido el de Shadowrun, si descuidas. Yo creo que mola. Es una cosa adicional, chorra. Un poco de sabor muy bestia. Y creo que es bonito. Vale, entonces este tal. Pero tiene cada instalación adicional, no es la instalación adicional. Y esto va aquí.
La. Como le hago la mano, ¿eh? Vale, pues eso está ahí y tal. El de saltar tampoco es. Saltar es una vez y cuesta 2 puntos. Una vez y cuesta 2 puntos, ¿vale? Lo que tengo, bueno, pues. Ah, comunicador, conducir vehículos acuáticos, control, control de vehículos, conectores Margan. Esto sí que va a estar en el de combate. Este es el único que va a estar en la de combate. Aquí está. Viene bien, esta viene perfecto. Se puede ir una vez. Esta es de estas. Son muchas, las que estoy incluyendo. No sé si me acaba de convencer o no. No sé si me acaba de convencer o no el tema de... Pero bueno, lo que decía, primero recopilo y luego decidiré qué dejo y qué quito. A lo mejor quito todos los que están y dejo los adicionales. No, el problema es que tú te coges un claro, tú te coges un aspecto, esto es un talento, una ventaja, perdón, y adquieres una de esta. Entonces el que los militares de combate tengan algo que no tengan mucho de los demás me parece interesante. Es lo que los hace un poco especiales, también por eso deben ser todos más caros, ahora que lo pienso. Esto debe ser 6.000. Voy a poner interrogantes porque si es igual, qué chollo tiene, pero... aquí y aquí... A ver, mierda, no quería eso. Ahora. Vale, por lo menos esto. Ya tengo ahí tal, de aquí me queda algo. No, esto ya está hecho, vale. Pues entonces es en la otra, pero vale. Y estos, estos también los dejo para tener todos los demás hechos. Un momento que me vienen a traer una cosa de mi madre. Ahora vengo, un segundo.
Hola de nuevo, ¿está la pantalla bien? Muy buenas, a ver. Que estoy aquí. Cálculos y cosas. Bueno, ya está. Y ya podemos seguir. ¿Por qué no he cambiado aquí la imagen? Sí, sí, debería haber cambiado. Ahora, vale. Vale. Voy a continuar con implantes médicos ahora. Me parece que va a ser lo más apropiado para este. Walcure. Implantes médicos. Ostras, cómo me duele, ¿eh? Uf. Oh, aquí es. Oh. Uf. Mucho mejor. A ver, modulado de voz, piel sintética. Implantes médicos está inspirado un poco en. ¿En qué? ¿En qué? No tengo nada así propiamente implante médico. ¿Por qué he puesto los implantes médicos? Vale. Porque aquí ahora. Porque el propio sistema de Savage ya tiene unos implantes médicos puestos, ¿no? Este es una opción. Pegar flujo de combate, filtro. Esto tiene que ser para mejora atributo, puerto de datos, entrenamiento de combate, visión mejorada. Autodoc, solo por este, no, había algo más. Había algo más. Bueno, voy a. Este es uno de los conceptos claramente que inspiran lo de los implantes. Por eso a lo mejor pensaba unir los subcutáneos con estos. Puede ser, pues no tenía más dicho, ¿eh? A lo mejor es mejor, valga la redundancia. Contenido en la tabla. Uff, cómo me duele, en serio. Muy buenas, Largiox. Ay, muy buenas. Soy, como comentaba al principio del vídeo, ha sido la mañana. Estaba haciendo una cosa de maquetación que no podía, era mejor. Me costaba más si paraba y tenía que volver a coger el ritmo de maquetación que llevaba para. Me quedaban unos cuantos sprays, así en plan, no hago emisión y acabo esto y por lo menos ya lo he acabado. Y es una cosa que está ya completa, ¿no? Y es lo que he hecho. Oh. Pero estoy fastidiado. Se nota que me ha quedado mucho. Tengo la muñeca fastidiada. Bueno. Implantes médicos. Biomods, piel sintética, biofiltros. Es que estos son biomods, sí, vale. Pero modulador de voz, no. Sistema de soporte espacial, no. Estas tres conceptos sí que son. Movimiento acelerado, resistencia, no. Pero es que es de combate militares. Filtros respiratorios. Blindaje hipodérmico. Implantes cerebrales, pierna biónica, brazo biónico, oído biónico o visión biónica. Vale. Esto no serán de lo del. Espérate. Claro, esto estaré fijándome, a lo mejor son de CD Benjine. Manuales CD Benjine. Mano de equipo y vehículos. A lo mejor por eso estoy yo ahí pensando. ¿Dónde tal? A lo mejor es que aquí hay. Informática y robótica, no. Implantes y biomods aquí. Blindaje hipodérmico. Implantes respiratorios. Implantes cerebrales. Inyectores subcutáneos sintéticos. Modulador de voz. Ojos biónicos. Prótesis biónicas. No sé, unas cuantas. Hasta la cola. Sistema de soporte espacial.
visión biónica. Pues aquí tampoco, no sé dónde sale el concepto, dónde tengo yo la cabeza, dónde he sacado yo la idea. Era por saber dónde la he sacado, o sea, por saber que estoy haciendo referencia para copiar esos listas de dones en concreto y basarme en ella. Pero vale, ya veo que no, así que lo otro a usar es esto. Uf. Una cuestión anfibio, adaptable, alcance, armadura, cavador. No. Bueno, habilidad sí. No, el que te dé innata, vale, es. Mira, es que si, aquí es donde se puede hacer un chip médico, porque aquí en el chip de habilidad. Aquí los chip médico. El chip médico avanzado, ¿no? Es. Por la de 6. Básico y chip médico avanzado. Una vez por habilidad, no, es que es una vez. Nada, pero para eso hago el chip médico y que se pueda. No tiene sentido que se pueda modificar con las reglas de modificación y tal. Añade la habilidad medicina. Sí, médico. Esta es las mismas reglas de aquel, pero solo médico y está dentro de aquí. La habilidad medicina. Y este va a ser directamente a, con un valor de 4 o de 6. No, es que es a de 4. Si el personaje se puede adquirir o me. Cuesta un punto de tensión y dos más. Y esto cuesta uno, porque solo tiene un. Y sigue las reglas más normales, digamos. Epa. Ahí. Vale, muy bien. Muy bien, muy bien. Esto está, nanitos internos con los fuegos o daños. Las nanitas. Los nanitos. Nanitos. Nanitas. Muy nanitas. Y esto no se va a llamar Autodoc. Esto es. En CD Engine esto se llama. Esto tiene un nombre en Walkure, vaya. Esto tiene un nombre en Walkure. Equipo. Nanodroga, nanomédico familiar, nanomédico de combate. Médico de combate. Y esto es algo muy clásico de Savage. Aquí como implante en vez de como droga. Implante nanomédico. Sí, nanomédico. Implante nanomédico mola también. Internos curan al usuario cuando sufre daño. Y añade más 4 las tiradas para resistir el desangramiento.
me parece exagerado, ¿no? Ya son, a ver, una herida al día y hay más 4 hostias para resistir el entrenamiento, ya es bastante chollo. Porque además, ¿cuánto cuesta la... A ver, ¿cuánto cuesta la inmunidad a venenos? Cuesta 1 o 2. Ventaja, volar, retención mental. Inmunidad a veneno, enfermedad. Es un punto, pero es una cosa del otro. Esto, hostia. Sale automáticamente una herida al día. Es curación rápida, ¿no? No hay curación rápida aquí. Estoy pensando en algo que pueda tener justificada inmunidad. Esto sí, sí, es que no hay nada ahí que... Pero yo creo que como mínimo curación rápida tendría que ser 2. Muy buenas, ¿eh? Ah, ya te había saludado. Estoy... Hoy estoy, además, lo he comentado antes, completamente fuera de sitio. Vale, curación rápida. Algo que haga... A ver. Claro. El efecto es de un poder. Curar te cura... Te cura más de una herida al día, realmente. ¿Alguna ventaja que sea? Epa. Turutum. Sumarios, ventajas. ¿Hay una ventaja que sea curación rápida o curación rápida? Más 2 vigor en tiras de curación natural. Curación natural cada 13 en vez de cada 5. O sea, ojo. Ojo. Los anomédicos de combate son bastante más chollos que esto. Uf, pero bastante más. No puede ser, no puede ser. O sea, más 2 a vigor en las tiras de curación natural. Curación natural cada 3 días en lugar de 5. Estaba pensando yo aquí algo que no me cuadra. Es que es muy poder, muy chollo. Esto sería una ventaja de trasfondo. Sí. Novato. Vigor de 8, vale. Vamos a comprobarlos. Efectos de la curación natural, tener reducción tiras de curación natural cada 3 días a 5. Es que es para... A ver... Sale automáticamente una herida al día, añade más 4, vale, este será... Vale. Vale, este va a ser... Ya lo tengo claro entonces. Y el otro va a ser... Como una metáfora para resistencia avanzada, para... Es una metáfora, algo que... curación rápida, es que se puede llamar directamente como el talento, y proporciona el talento ya, pero implante de curación rápida, eso. Entonces, vale. Empezar no voy a ir aquí, iría aquí. Implante de curación rápida. Se puede coger una sola vez. Uy, no mantengas eso. Exacto. El implante añade una unidad de mando a las tiradas de vigor a la hora de comprobar los efectos de la curación natural. Curación natural también realiza y permite... realizar tiradas de curación natural cada 3 días en vez de cada 5. Ya está. Exacto. Esto es 2 5.000, perdón, claro. A ver. Esto.
Y este le pongo 4. Y requiere el otro, exacto. Para instalar, tener el implante. El implante. Implante de curación rápida, ¿eh? Ahora sí me gusta. Y estos, tanto este como este, pues ni el de combate. Perfectamente, ¿eh? Implante y... Sí, sí. Claro, no. Tiene que ser así. Insertar debajo. Y aquí. Y estos son 12.000. Vale. Así ya tengo. Lo que estoy haciendo, que Larry, no sé si te acuerdas que lo comenté ayer, es copiar aquí en implantes unidas de combate las cosas que puede, luego ya deciré que mantengo, que no, como lo dejo, pero por lo menos cosas que puede haber en implantes de combate, y me señalo directamente las que le he modificado cosas para que sea más chollo, y las que no, para pensar que puedo modificar, si quiero modificar algo o no. Y esto luego de esa lista militar es, claro, lo que modifique a más, puedo hacer aquí. Aquellos son los implantes de combate militares, que son como los chollo. Y luego me gustaría hacer una versión más barata, pero más cutre de esos, o algo así. Ya veremos en qué queda, pero el concepto es ese. Vale, pues implante de curación rápida, un médico de combate. Vale, dos para curarse, uno que añade para curar. Claro, que uno es el chip médico y el otro es, claro, el otro que quiero es el chip de habilidad. Mira, ya está. Esta es la base que voy a utilizar. No se llama así, pero va a ser. Esto va a ser sistema de diagnóstico automático. Aquí va a ser. Sistema de diagnóstico. Se trata de un implante. De, bueno, una base de datos conectada. Facilitar el diagnóstico. De edad. Claro, pues medicina, que es algo que no se usa en combate, se usa después. No sé si acordáis de un documento. Debe estar aquí, se va a poder abrir aún. Mira, vamos a ver, ¿eh? Documentos recientes.
Este es. No todas las habilidades son iguales. No es lo mismo una de reseas que algo de puramente combate. Shooting es mejor que Academic, ¿no? Entonces, vale, ya sé lo que voy a hacer. Estaba pensando en subirla. Bueno, esto vale 2 puntos. No, lo voy a hacer porque, claro, aquí esto vale. El bono habilidad es 1+1+1. 2 puntos, 1+2. Claro, yo he puesto aquí porque era armas. Pero para medicina es el 1.500. Entonces, estaba pensando hacer, vale, 1, 2 kini, proporciono más una medicina o el va a ver cómo está puesto en concreto en la en puntería. Es la ventaja de combate. Perdón. Ah, quita. O ignora hasta 2 puntos de organización. Una mosca en el vaso, joder, qué odio. ¿Qué hace una mosca y que no lo cazan los gatos? ¿Tú qué haces ahí quieta? No, hay una mosca ahí, ¿qué haces que no estás jugando con ella? Sí que estás aplatanada hoy, bicha. Sean por estar paciente, por la gravedad de las heridas. Bueno, por la gravedad. Por la falta de material médico. Proporciono más una medicina o elimina hasta 2 puntos de penalización. Y aquí es cuando se pone una modificación. Se puede aumentar la bonificación a medicina a +2 o eliminar hasta -4 puntos de penalización, aunque cuesta 1 punto de tensión y $2.500 más. Es mucho hoyo, ¿eh? Medicina +2. 2 puntos de tensión. Porque ¿qué hay? ¿Qué cosas hay que den a medicina? Es una muy buena pregunta. Porque hay algún talento por aquí que da medicina, sumarios. O es algo de alguna ambientación. Porque estoy pensando que a lo mejor es de alguna ambientación de otra ambientación de Savage. A ver, vamos a ver si aquí hay. Ah, vale. Directamente, claro, ¿no lo detectará con mayúscula o qué? Ya, pero no quiero. Pues la anterior. Esto es la 35. Ah, vale. Siguiente. Maletín médico +1 por nada, ¿eh? O sea, las cosas como son.
Ahora has visto la mosca. Ya, ya, ahora te veo, te veo. No sé si la pilla la cámara, a ver, sale en cámara. Sí, aquí está, mirando la mosca. Sí, que encima la mosca está en un sitio cabrón, ¿eh? Lárgate del ordenador, que va a saltarme esta encima. Ya está, ya se ha ido. Sí. Vale, pues viendo lo que tiene medicina, ten en cuenta que te dan un más uno a medicina con un botiquín de mierda, que vale 100 créditos, me parece justo que si te gastas 5.000 tengas un más 2. Al final tienes un más 3, vale, pero o sea, la verdad es que al final puedes tener un más 3. Ni estoy, o sea, estoy en serio. Llevo casi una hora y ni me he dado cuenta, ¿ves? Te digo, estoy avanzando, o sea, pero estoy como si estuviese fuera de mí mismo. Súper rara la sensación, el calor que hace. Y bueno, yo con esto no me encuentro del todo. Vale, chip médico, implante de curación rápida, no médico de combate, sistema de diagnóstico. Claro, aquí hay tres, pues bien, te pones un implante de curación rápida, un chip médico, que puedes ponerlo a dos, claro. Esto puede ser uno o dos. Este puede ser uno o dos. Este puede ser uno o dos. Este, a ver, hay unas cuantas cosas ya. Voy a... perdona, sí, no, quería mirar aquí, quería mirar esto. Porque, a ver, ¿no? Bono de habilidad, incremento de atributo, ¿no? Infravisión, inmunidad, veneno, enfermedad. Es otra opción. Ahora está cazando ya. Me parecía raro. Es que estoy pensando poner resistencia a veneno, pero es que eso, que tiene médico. Más bien para otro lado, estoy pensando que en ese sentido estoy cubierto. A ver, perdona, quería mirar aquí. Aquí, alteración acuática, alteración funcional a una distancia, arma cuerpo a cuerpo. Pues sí, he borrado alguno y no me he dado cuenta. Alto dobo, edificación de rasco, chip de habilidad, comunicador, descarga adrenal, filtros, puerto de datos, talento de combate, visión mejorada. Si es que no tiene... No hay más tutía. Hay los que hay. Vale. Hay opciones aquí para... Sí, hay opciones para coger unas cuantas cosas en el fondo. Pues ya está. Uy. Esto aquí no... Esto no es el C. No es InDesign. Como llevo... eliminar, perdona. Como llevo toda la mañana con InDesign... Filas. Estaba ya eliminando las filas como si esto fuese InDesign. No, mañana. Todo el día. Filas. Vale. Parece que hay 4, pero en realidad... bueno, esta no la va a comprar casi nadie. Porque es 4, está hecho adrede. Para esta tienes que tener 6 puntos, en el fondo. Pero te da, te curas una herida más día, más 4 las tiras para estilo de sangramiento. Y 50% de cuidar enfermedades y venenos. Hostia. Creo que mucho yo. Las otras opciones es... O esta y esta una, o esta dos y esta una, o esta, o sea, o lo normal será. El problema es que tendría que tener alguna otra cosa de una que no fuese. Alguna cosa más de uno molaría, pero no se me ocurre qué. No se me ocurre qué.
A ver, voy a mirar en... No aquí, equipo médico quiero. No quiero esto, quiero equipo médico. Aquí está. Bioscáner, cámara de hibernación, cámara de regeneración neuronal, nivel neuronal. Es que es muy chollo. Algo que deje inconsciente a gente o así. El médico de combate. Esto ya es muy bestia. Y por aquí. Es que eso, más una curar. Es que es todo tres cuartos lo mismo. Todos son, deberían ser bonos. Hombre, mira, un respirador. Oh. ¿Cuánto cuesta? Perdón, aquí, aquí. Un no respira son dos. Claro, es que esto es un... Vale, sí, respirador de dos. Es de dos, pero creo que es algo bastante gracioso. RS. Fuera, implante permite al por este este implante. Este implante. No, es que las manos no permite sacar del. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿De dónde puede salir este implante? No sé si está. De aceleración a tiempos de curación. Eso ya hay uno, el implante de curación rápida. Y el nanomédico de combate, que es efectos prácticos, una versión más potente de nanomédico de combate. Son 6 puntos de tensión y 15.000 créditos. 6 puntos de tensión quiere decir que tienes que tener vigor y espíritu de 6 para poder implantártelo. Y son dos talentos, o sea, dos dones lo que necesitas para ello. Y la cuestión está en que... lo que te permite a efectos prácticos... Es... hostia, estaba pensando, es que me he quedado parado porque pensaba que a lo mejor debería ser 3 y 3. Lo que te permite cuando tienes el segundo es que cures una herida al día automáticamente. O sea, es que es un chollo. El primero te da bono, el segundo es que te permite curarte cada 3 en lugar de cada 5. Y el segundo ya es una vez al día y es directo. Esto y... Porque sumen
Para que sumen 6, pues, para que veo que se pueda comprar con más facilidad. Si no es que te dejas uno colgado y luego es un poco como. No está explicado que se pueda hacer eso en ningún lado, que se podría, debería poder hacer, pero no está explicado. Estoy pensando el tal. Estoy en plan de vida tanto médico como un paciente, no necesito respirar. Gracias. Unas máscaras implant. O dos pacientes, no. O dos pacientes. Unas máscaras. Que se pone al gastómetro y que se pone a hacer. El implante contiene aire para 1 hora, si solo usa una persona, para 30 minutos si lo usan 2 personas. Quienes lo usen, usen, no se. Bueno, pueden respirar, pero. No se ven afectados. Por toxinas inhaladas, no pueden ahogarse en el agua ni si asfixian en el vacío, pero aún pueden congelarse. Vale, y son 2, porque si mal no recuerdo, son 2. Efectivamente, no respira, son 2. Son 2, 5.000. Vale. Debería ser algo de 1. Ah, que llamarlo no respira ahora es. Voy a cambiar el nombre. Sistema de respiración asistida. Así que debería ir. Exacto, este. Aquí. Y así ya hay, pues te puedes pillar. El más 1 del sistema de respiración asistida. Una habilidad de 6 y el más de 4 y el sistema de respiración asistida. Claro, no te puedes pillar. La putada es que si pongo este de 3 y este de. O sea, 3-3, es que no te puedes pillar esto y esto. O. Eso no me gusta. Y además está. Esto debería cambiarlo también. Aquí, porque los he puesto. Me he pasado. No. Aquí. No sé, no sé, esto lo voy a dejar ahí para macerarlo. Es que es. O complico el sistema dejando claro que puedes dejarte puntos sin gastar y los puedes gastar en la siguiente, o reduzco lo chollo que es esto, ya, o lo divido en 2, implante de curación rápida, nanomédico de combate, sean 2, 2 y 2, es una opción. Pues es una opción más interesante. Sí, mira. Nanomédico de combate, exacto. Nanomédico y nanomédico de combate, el implante de curación rápida y el nanomédico y el nano médico. Vale, esto entonces así, mira, lo veo, 2, 2 y 2. No, lo he hecho así. Hacerla más rápido. Vale, entonces. Más 2 a la actividad de Igor. El implante añade. Es la versión avanzada de esto.
Nanitos añaden una eficacia de más 4 a las tiras de vigor en lugar del más 2. Y permiten realizar tiradas de curación cada día en vez de cada 3. Este es un. Y el otro, por cierto, esto M, gracias. Y este directamente es uno automático y más 4. Sí, y añade, este lo que va a hacer es añade un más 2 a las tiradas de sangramiento. Añade más dos las tiradas para el tiro de sangre y permite realizar tiradas de curación natural cada día en vez de cada 3. Cada 2 días, venga. Así es, pum. Claro, entonces no. Permiten realizar en vez de cada 3 y añaden porque son los nanitos, añaden más 2 a las tiradas de resistir el sangramiento, aquí más 4, perfecto, vale. Muy bien, así ya me mola, ¿eh? Implante de curación rápida, nanomédico y nanomédico de combate. Son 2, 2 y 2. Y estos van, no voy a copiar aquello, pero van aquí justamente. Bueno, tengo que meter esto. Bueno, perdona, aquí. Control V y meto esto debajo. Vale, 1, 2, 2, 2, 1, 2. Me falta uno más de 1, tío. Vale, que este, justamente los dos de 1 pueden ser de 2 también. Es que me falta alguna cosa más menor. No sé si alguna cosa menor de las que estoy haciendo. Es que, claro, las cosas de curación, si no es un bono. Ya lo de dar oxígeno a gente me parece una cosa bastante marciana para lo que se suele encontrar. Hostia. Estaba pensando en lugar de añadir un. Añadir una cosa que te da inmune a venenos, pero sea rollo catador de venenos, analizador de venenos. Que te tomas un. Te hace inmune a venenos y además cuando te lo tomas tienes un más 1 a tiradas de medicina para. O de ciencia para identificarlo. Es una cosa, creo que es graciosa. Y aunque te dé un más 1, tú pagas por la inmunidad y es la. No es. Entonces. Usuario. He puesto médico ahí varias veces y en algunas puede quedar bien, pero en otras tengo que revisarlo. Usuario le permiten al usurario, usuario. Ario.
analizar venenos con el beneficio añadido el necesario ingerir el veneno para anal. ¿Cómo es esto? El personaje es inmune. Estoy. No, debería estar leyendo lo que he dicho, perdón, lo que estoy escribiendo. Un momento, ahora os lo digo. Es inmune a venenos, tal cual, ya está. El chip es. Analizador de venenos. Este. Se trata de una serie de implantes que le permiten al usuario analizar venenos con el beneficio añadido de que le vuelven inmune a todo tipo de toxinas. Es necesario ingerir el veneno para analizarlo y un minuto después el personaje puede realizar una tirada de medicina más uno para saber de qué veneno se trata y conocer su composición. Venga, ahora. Veneno se trata y conocer toxina y conocer cómo tratarlo. De qué veneno se trata y cuál es el. Son los posibles antídotos. Si los hay. Y esto es. A ver, es algo tan. Leve, las pocas veces que vas a usar el bono, lo chollo que te das que te vuelve inmune. Y a veces podrás usar el bono para analizar un veneno. Debido a cómo funciona el implante, además tiene el beneficio añadido que. Además, se vuelve. ¿Se vuelve o es? Aquí es. Es inmune. Es inmune a venenos. Vale, pues estos ya. Salud directamente. Toda clase. Esta ventaja representa tanto implantes usados por médicos para tratar toda clase de problemas de salud como implantes usados para curar al portador. Portador. O al menos su curación. También es común
se pongan implantes, implantes que les curen con el razonamiento de que si ellos caen, sus compañeros. Muchos médicos de, bueno, también es común que muchos médicos de combate, es común que muchos médicos de combate, bueno, muchos médicos que pisen campos de batalla, o se muevan por ambientes altamente peligrosos, se adquieran implantes. Que les curen, implantes que les curen, con la sensación que sus compañeros tendrán me parece. Y aquí tenemos ya, ahora sí que me parece que hay distintas opciones. Aún podría haber alguno más de uno, o sea, sería, quiero decir, sería útil desde un punto de vista de diseño que hubiese alguno más de uno, valga la redundancia de uno más de uno. Pero es que lo que hay para curar me parece que ya es de sobra. O sea, es difícil hacer más sin que sea demasiado chollo. El problema es de, por querer meter algo no tengo que pasarme de chollo, no. Así que esto ya está. Son estos, es que me quedan subcutáneos, oídos biónicos, sistema de soporte acuático y sistema de soporte espacial, que esto probablemente los fusione en sistemas de soporte vital. De hecho, probablemente no, es que no veo, va a ser, si no va a ser muy cutre. O sea, sí hay una cosa que es sistema de soporte vital, acuático, espacial, y aún buscar alguna cosa más que ponerle. Acuántico, no acuático. Y buscar otros ambientes y pensar en otros ambientes. Cosas así que faciliten así. Vale. Esto me voy a poner aquí, negrita. Vale. ¿Cómo mola este tema? ¿Qué hora es? Las 6:15. Vale. Joder, me he quedado sin. No puede ser si está. Nada, sin pila, me temo. Vale. Vale. Esto porque está así. Eso. ¿Por qué? No lo sé. Pero ahí estaba. Vale, esto es total. Oídos biónicos, sistema de soporte vital, visión biónica. Y inyectores subcutáneos. Esto lo tengo aquí, el texto.
Estoy súper callado. Uf, es que estoy en serio. No sé si voy a dejar. Mira lo que os digo, no sé si dejar de. Porque es que no soy capaz de hablar y escribir a la vez. Estoy ahora mismo. No estoy como para hacer las dos cosas, ¿sabes? No sé si tiene sentido. Pero si escribo, no puedo. Me cuesta hablar. O sea, tengo que concentrarme activamente en ello. Cuando es normal, ya no. Pero hoy estoy. Sea por el calor o. Cuando las condiciones físicas están exigentes, es posible que contribuya a prolongar resistencia y velocidad o resistencia, velocidad o potencia, capacidades, ¿vale? Aumentar la velocidad o proporcionar otras capacidades proporciona otras capacidades a los combatientes recurriendo a los últimos de la química que la química pone en servicio a la maquinaria bélica. Existe una extensa variedad de sustancias que son capaces de alterar el mal comportamiento del organismo por los efectos estos efectos ventajosos, y existen implantes diseñados para que una persona pueda llevar encima diversas dosis de estas sustancias para inyectar que se inyectarán, inyecten inyectan según es necesario. Estos implantes son más baratos, pero requieren ser recargados cada 5 usos con las sustancias que cada vez son implantes y diseñan para inyectar. No sé si lo voy a dejar esto, ¿eh? Esto es la idea, porque otra opción que había pensado era proporcionar esto dentro de los soldados. El calor nos tiene a todos igual, sí. A ver, hoy está haciendo calor. La verdad, es de esas cosas, ¿no? Uf. No soy ni capaz de buscar una cosa en internet. Vale. Bueno. No sé si lo voy a dejar. Lo voy a dejar en rojo porque esto no sé lo que voy a hacer con ello. Lo tengo un poco ahí en el aire. Voy a poner en el sitio las cosas de aquí que sean menester. En oídos biónicos. Adaptación acuática, minasteva para alterador facial, ¿no? Arma distintiva, arma, armadura, autodoc, bonificador de rasgo, chip de habilidad, comunicador, descarga adrenal, esto sí que iría donde pal, filtros,
Me voy a poner aquí una que se me acaba de ocurrir ahora. Nada, a ver, ¿y si en lugar de implantes lo cambiamos por sustituciones de glándulas y cosas similares? Hay que buscar un buen nombre, pero me parece una opción interesante. Y me suena que había algo en el Cyberpunk 2020 que ahora no me voy a poner a mirar, no tengo ganas. Prefiero hacer lo que estoy haciendo, lo que tenía en mente ahora, que va a ser algo ligero para acabar, que va a ser seleccionar de aquí cosas que quiera poner, pero bueno, descarga adrenal. Los filtros. Claro, es que es 1 más 4 tiras para resistir efectos. Claro, esto es protección medioambiental. Esto lo que está dando es protección medioambiental, que vale 1, resistencia medioambiental, más 4 tiras para un efecto medioambiental negativo, pues el calor, frío, falta de aire, la radiación. Vale, tiras para resistir efectos de enfermedades y menos transmisión aérea. Vale, pues mira, este lo voy a añadir a médico, tal cual, me mola para que lo puedan llevar también los médicos en lugar del de otra opción para que tengan ahí un poco. Me parece gracioso un médico que puede llevar filtros. Para meterse en un sitio a curar a alguien, en meter un sitio que a. Me parece interesante que pueda estar ahí. ISFGHI, aquí. Filas encima. Y estos son. Esto es aquí. No, perdón, vale. Uy, no. ¡No! Tamices, no se trata de un implante, bronquitis, sino de tamices en los oídos, nariz, garganta y pulmones, capaz de anular la electricidad e incrementar la cantidad de oxígeno respirado. Personaje, quiero cambiar médico por personaje, ¿dónde estaba? En plan. Usuario al personaje. Tanto el personaje como un paciente, dos pacientes, no necesito. Vale. Entonces tenía aquí. Perfecto, vale. Muy bien. Entonces, habiendo analizado aquí ya mis filtros, bueno, esto va a ir. Este va a ir también a los de combate. Me estoy pasando de tal, pero es lo que decía. Filtros, filo.
Prefiero tener muchos y quitar luego. Sí. Y estos son 3.000. Vale, estábamos con esto. A ver, antidoc, armadura. Bueno, no, el filtro, o sea, que yo, mejor atributo. Mula de carga, no. Puerto de otros, no. Refuerzo en las piernas, no. Visión mejorada. Esto me parece muy caro a nivel de... O sea, muy barato a nivel de tensión y muy caro a nivel de... es mal por un lado y mal por otro. Muy caro aquí, muy barato aquí. O sea, muy barato aquí, muy caro aquí. Para lo que da. Esto lo dividiré en varios, probablemente. Vale. Facial, arma a distancia, arma por... Estoy revisando que no me deje nada que diga. Oye, esto tal. Bonificador de rasgo. Indicador, descargador, filtro, mejorado atributo. Mula de carga, puerto de otro, fuera de las piernas, instrumento de combate, visión mejorada, que es el que me llevo allí. Vale, aquí nada. Y de aquí, acción adicional, acuático anfibio, adaptable, alcance, armadura, bonificación, habilidad, acabador, constructo, cuernos, dureza, garras, habilidad, incremento, atributo, infravisión. Infravisión sí o sí. A ver, infravisión. Infravisión. Esto va con así. Esto es 10, ¿vale? Control M ahí. Aquí algo no me cuadra, control M. Y ahí, infravisión, tal, alguna más. Mordisco, no respira, no, parada, paso, poder, reducción de sueño, nah, vista, no, ¿no? Regeneración, exaltador, si no metal, superpoderes, tamaño, tamaño de poder, ventaja, visión nocturna, que es uno también. Uno en lugar de... ¿Qué pasa si de los dos? No lo sé. Eso es una cosa que tendría que pensar. Pero ahora mismo, como estoy poniendo aquí y dejándolo en rojo para saber lo que hay... Vale, que me falta aquí mirar lo de Walcure. No estoy haciendo mucho caso, pero no así, ¿eh? Vale, es... Walcure, ¿dónde estaba esto? Ojos biónicos, aquí. Vale, esto me tiene que llevar aquí. Aquí, 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 aquí. Porque Terimio, membrana ocular, esto es. Y es de uno. Vale, pues sí, es. Al revés. Membrana ocular, 1, 1,
dos Kini. Uy. Los otros términos. Esto sí, bueno. Este implante proporciona una membrana translúcida que recubre el ojo. Ver. Esta membrana le proporciona un abonificador de más 4 a todas las tiras para recuperarse del poder ceguera y para resistir cualquier efecto turbio conmocional producido por luz, radiación, por radiación o que afecte directamente a los ojos. Los ojos. Además, tiene más 2 armadura contra ataques dirigidos a los ojos, lo cual en mi grupo de juego es súper habitual. Son así de cabrones. A los ojos. Vale, este me mola mucho, ¿eh? Sí. Este me mola mucho. Y me he acordado de que como lo de... Esto es lo típico, que está para Walcure desarrollado, membrana ocular, hay una especie, el Osterimio, que lo tiene, al final lo acabo haciendo para Samasgol, porque había una especie mía que ya lo tenía. Classic. Classic. Estaba mirando si había aquí alguna cosa a la vista que se me hubiese pasado por alto y que fuese interesante. O en general, de... Pero es que van todos por los mismos tiros. Es que es... La diferencia es la que he cogido, que es la de los filtros, si no... Esto me gusta. Este dos aquí, tendría que subir lo siguiente. Bueno, yo lo veo. Por cierto, viene un visor nocturno y madera. Ven mal, pero ven mejor en la oscuridad. De hecho, justo por eso ven mal. Digamos, vale. Vale, aquí voy a dejar visión biónica. Y me falta oídos biónicos. En oídos biónicos. Este es el más cabrón, probablemente, de hacer. Porque, claro, en Sabas apenas hay cosas que. Sí, de equilibrio. De equilibrio, memoria digital para sonido solo. Eso es una interesante. Meterles comunicador. Sí, no, se puede hacer. ¿Dónde está esto? Es aquí, ¿no? Dios en la máquina, memoria digital. A llamar oído perfecto. Es que oído perfecto en música es otra cosa. Memoria auditiva. Que hayas escuchado. No. Claro, es que este ya es todo lo que ves y oyes. Ese tiene que ser de uno, uno que escuchas y un sistema de búsqueda avanzado que permite encontrar tu reconocida. Tienes prueba más una con cinco generales. No, que... Es que claro, esto no tiene sentido aquí. No, en cuanto empieza a escribirlo, tal como está hecha, no tiene sentido. Porque si la pongo.
Se supone que es la mezcla lo que realmente le permite tener el bono tal como está hecha en Savage, con lo cual no tiene sentido meterla. Vale, pues esta la voy a... Telecomunicación, equilibrio perfecto, sentidos agudos, oídos, ya, sí, pues uno de comunicadores, que hay uno por aquí. O sea, el mismo, tal cual, esto sí que no lo cambio y... ¡Epa! Vale, y no había uno que iba con comunicador. Sí, claro, hay Dios en la máquina, pero es, o sea... Puerto de datos enlaza con comunicador. Pero no tiene sentido. Conector, conector, conector. No, 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 no. Visión nocturna. Vale, no veo aquí nada que afecte que pueda servir a esto. Y entre estos de aquí. Comunicador, escalador, no. ¡Qué mal! Vale, no hay nada aquí. Pues ahora mismo, tal como estoy, no se me ocurre nada más que añadir aquí a lo de comunicador. Oye, ya he hecho... Esto ha avanzado bastante, las cosas como son. Hoy ya tenemos implantes cerebrales acabado. Los implantes médicos hechos. Ideas aquí a saco metidas para los implantes militares de combate. Los oídos, o sea, la visión biónica, a lo mejor le meto una o dos cosas, pero ya está bien, ¿eh? Ya tiene 4 de 1. Con que le meta alguna cosa de 2 o alguna modificación más chollo, típico de más 2 anotar para cosas de oído y ya está. Esto está hecho. Es el de visión biónica. En un momento que esté más claro, pero será poco trabajo, creo. O sea, será algo rápido. Yo lo voy viendo bastante enfocado. Así que... Sí, sí, al final ha cundido. A ver, una hora 45 minutos y ha cundido más de lo que parecía. Todo ya os digo, No sé si el calor, estoy como medio constipado. O sea, tampoco es constipado, es el puto aire acondicionado. O sea, el ventilador y tal, y estar... Ayer estuve en un sitio aire acondicionado a la tarde, anoche, anteayer también, y me jode mogollón la garganta. Soy una persona que suele llevar... Tengo problema de tiroides, además, entonces es... Muy habitual tener problemas de tiroides y sentir que quieres cubrirte el cuello, ¿no? También es algo muy relacionado. En verano suelo no cubrírmelo, pero hoy me lo pide el cuerpo, aunque pase calor con ello. Me siento como débil aquí, ¿no? Trago y es como... Pero bueno, it is life. Mejor entre que me he rapado y tal, le pillo un poco de enfriamiento. Porque es la otra, entras así descubierto. En un sitio de aire acondicionado enseguida es como, ¡ah, cabrones! Pero bueno, mira, ya hemos hecho... Vamos avanzando, pese a todo, estaba el día prácticamente maquetando. Al final hemos conseguido hacer que esto cunda. Ahora voy allá a desconectar, el fin de semana no pienso hacer nada. No que, si mañana comienzo a Hilario o algún amigo para jugar a Minecraft en Hypixel un rato, pues nos conectaremos a jugar. Pero si no es el caso, no voy a conectarme en todo el fin de semana. El domingo dirijo partida. Mañana jugamos. Además, mañana partidaca del... Estamos jugando Simbarum con el sistema de Forbidden Realms. Llevamos ya 2 años, casi 3 años. 3 años incluso si descuidas con la campaña. Son 5 libros, o sea que es... Y... ganas. Pero estamos ya cerca, a ver... Nos quedan aún libros, pero estamos cerca del momento en el que vamos a, como mínimo, a parar una temporada, cerrar las tramas, quizá destruir la localidad Ambria. No me acuerdo ya ni del sitio en el que vivo, me cago en la leche, muy mal.
Si os gusta, no sé si estáis más gente o no. No, como no lo he avisado, los que estáis son los que estáis suscritos. Entonces, nada, para que me siguieseis si no lo hacíais, pero si ya lo hacéis. Bueno, si alguien ve esto después y si le gusta esta clase de vídeos, puede seguirme, puede incluso suscribirse, porque está ya habilitado. Para el que quiera, prefiero que estéis en Patreon si queréis apoyarme, pero como sé que Patreon no le gusta a la gente, y mucha gente tiene Amazon Prime, esta es otra forma de apoyarme, si a alguien le interesa. Y bueno, esto ha sido el día por hoy. No voy a hacer, como he dicho, nada más. Voy a desconectarme. Espero que vosotros no paséis el mismo que estoy pasando yo. Que tengáis un buen fin de semana, si es que no nos vemos. Campañas de desaparecer impensables. A mí es que nosotros, a ver, nosotros sabemos jugar de todo, cosas largas y cosas cortas. Con cosas cortas quiero decir 60 sesiones. Eso es algo corto. No, hacemos one shots. De hecho, hay una persona del club, Jorge Mar, Jorge Serrano, autor también de la marca, o sea, de la marca para Hardboiled y tal, y autor también para otras editoriales en breve, Playtester y tal. Él hace cosas sueltas. Él siempre nos dirige juegos one shot, probamos cosas indies con el de director y tal. Doñate y yo somos de campañas largas alternadas con campañas cortas y mini campañas. Una mini campaña son 10 sesiones para nosotros. Entiendo que eso es una campaña para mucha gente, pero eso son 6-10 sesiones, una mini campaña. Entonces, campaña, hablamos, pues eso, 50 sesiones y campañotes, 2 años, 3 años, juego todas las semanas y algunas semanas 2 veces. Somos psicópatas para estas cosas. Pero llega un momento en el que, a ver, cada vez más, como somos más mayores, nos cuesta más llevar el control de todo. La verdad es que cada vez nos vamos yendo más a personajes pregenerados y campañas o mini campañas, ¿eh? En fin, entre 10, cosas de 30 sesiones también molan. Al final vamos más a eso, la verdad. Es lo que el cuerpo nos acaba tirando, porque también las circunstancias vitales cambian tanto que hacer una campaña como la que hemos hecho de Simbarum es muy complicado. O sea, es muy complicado porque es que de repente un jugador le cambia el trabajo y ya no viene, y su personaje desaparece durante 2 meses porque tenemos a un jugador que es bibliotecario en verano. Entonces, en verano es bibliotecario, en el resto del año hace otros trabajos. El de bibliotecario es los fines de semana, pues bibliotecario en la playa, además, en una caseta de playa. Con lo cual, es los fines de semana, tiene que estar ahí y no puede estar en las partidas, ¿no? Entonces, ¿qué haces con ese jugador durante 2 meses al año y luego vuelve? Es complicado. Es complicado, pero eso, cada vez vamos a partidas más cortas, pero siguen siendo muy largas, creo, para los estándares de la mayoría de la gente. No sé, hemos tenido suerte de tenerlo bien montado el club y que funcione. Y si alguna vez os venís a Castellón a vivir, que sepáis que tenéis un club en el que jugar mucho. Nada, lo dicho, pasad buen fin de semana, descansad de la semana, que ha sido por menos... Creo que psicológicamente ha sido dura para mucha gente y que no pueda con vosotros el calor ni nada. Voy a mirar quién está. Está Friki Vetusto charlando, así que os voy a hacer un raid a Friki Vetusto. Iniciar raid en el canal. A ver, ¿me aparece? Friki Vetusto. Mira, se está haciendo 3/4 de lo mismo que yo. Está escribiendo en directo, parece. Así que para allá que envío. Pues nada, lo dicho. Tenemos un fin de semana y si no hago nada mañana de Minecraft, nos vemos el lunes. ¡Hasta luego!